Las evidencias del feroz ataque aún se observan tanto en el portón como en la fachada de esta vivienda. Tres extorsionadores en horas de la madrugada arremetieron a balazos contra el inmueble de Javier Rodríguez Cabeza, de 57 años, para obligarlo a pagar el conocido cupo. Los vecinos han escuchado el ruido, han escuchado el ruido del carro y los disparos, nada más. ¿Cuántos disparos? Tres disparos. Son advertencias, ¿no? Sí. ¿Pero no hay monto que piden? No hay monto. Los delincuentes habrían llegado en un pequeño auto hasta la casa ubicada en la cuadra 17 de la avenida Benito Juárez, en La Esperanza. La víctima, quien se dedica al comercio de uva, informó que los sujetos, tras balear su inmueble, arrojaron una carta intimidatoria que contenía un número de celular. Llamar al número telefónico que dejan escrito y para poder conversar. ¿Usted se comunicó este número o acudió a la policía? La policía, pues dar cuenta a la policía para que tome el caso. Investigue el caso. Y prácticamente tienen conocimiento de mi actividad de trabajo. Los vecinos del agraviado se solidarizaron por lo ocurrido y solicitaron a las autoridades más seguridad, debido a que este sector es presa de constantes extorsiones, robos, asaltos y crímenes. Claro, un llamado. Queremos que la policía venga a rondar por acá para defensa de los niños también, pues. Tenemos nuestros hijos, no estamos libres. Pocas veces no viene. Vienen a veces, de vez en cuando. No tenemos esa realidad de la policía. Eso es lo que queremos nosotros. Tras el atentado, la víctima acudió hasta la sede de la de Pincri Norte para colocar la denuncia correspondiente y espera que la policía logre capturar a estos extorsionadores.